Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatrus lúdico. Tenemos un programa esta semana, ya lo podéis ver en la duración del vídeo, muy breve, porque hay muy poquitas novedades. Hay alguna más que no nos ha llegado todavía, sabéis que en agosto todo se retrasa, y también tenemos pocas cosas que comentar de los juegos de la semana pasada que eran muy pocos. Así que sin más, para no liar, vamos a empezar. Empezamos con este pequeñito claim que tenemos aquí, este juego de Scott Elms, que si os suena el nombre, es el autor de los famosos pequeños grandes, pequeños grandes reinos, pequeñas grandes galaxias, pequeños grandes zombies, etc. Vuelve a ser un juego muy pequeñito y aquí dice: 10 años o más. 25 minutos y dos jugadores. Es un juego básicamente de cartas en el que encontramos 54 cartas en formato USA, formato americano, y como veis son varios mazos. Tenemos el mazo principal que tiene como unos personajes, luego una especie de mazo de enemigos, así de zombies en color violeta, y luego alguna carta de referencia. Decir que además trae unas cuantas cartas de publicidad, supongo que para completar la lámina de 54 cartas. Pues a ver qué tal este claim, que como veis juego pequeñito y para dos jugadores, seguro que es un éxito un éxito asegurado. GDM nos trae Nishikigo y otro juego pequeñito. Nos dice por aquí en la parte de arriba: 8 años más de 1 a 6 jugadores. Podéis jugar en solitario y 30 minutos. Un juego que veis así alargado y que contiene básicamente cartas. Tenemos 54 cartas en formato Ocean y además de esas cartas que tienen así como unos pececitos en un estanque, unos nenúfares, etc. Tenemos también 3 dados pequeñitos, eso sí, de colores que completan eh, lo que viene dentro de esta pequeña y alargada caja con este toque oriental. Ya veremos qué tal este juego, que además siendo de 1 a 6. Es un abanico bastante amplio. Vamos a por otro. Maldito Games nos trae Notre Dame, un juego bastante grande de Alea, que es eh, los creadores de, de juegos como los castillos, castillos de Borgoña, por ejemplo, y que viene en el formato habitual. Y ahora os cuento algo de los Castillos de Borgoña. Dice aquí: 10 años o más, de 2 a 5 jugadores y 45 a 75 minutos. Dentro de esta caja encontramos unos tablerillos para los jugadores y también unas losetas, dos losetas aparte un poquito más pequeñas. Estos tablerillos, debo decir que es un cartón bastante fino, pero bueno. Cumple su, su objetivo. Además, tenemos cartas, varios mazos de, de cartas que son en formato euro, 90 cartas en, en total. Y tenemos también eh, fichas, tenemos distintas fichas de cartón en el mismo cartón finito. Y tenemos también madera, unos peoncitos de madera, unos tacachips. Y por supuesto, hablamos de Notre Dame, no puede faltar. Y viene con Peana, el jorobado de Notre Dame, que lo tenemos en un bueno, un troquelillo de cartón, con, como digo, con Peana. Pues ya veremos qué tal este, este juego de 2 a 5 jugadores, que tiene unos colores un tanto peculiares. Y y que nos permitirá, supongo, porque no lo sé, construir o hacer algo con la famosísima Catedral de Notre Dame en París. Y tenemos aquí EXO Mankind Reborn, un juego que dice, pues estoy buscando números, dice por aquí de 2 a 4 jugadores, 12 años o más, y de 30 a 120 minutos. Y aunque dice de 2 a 4, la verdad es que el juego se puede jugar en solitario, porque es un juego. Totalmente colaborativo. El manual, de hecho, trae campaña para jugar uno y dos jugadores o campaña para jugar tres y cuatro. Son dos campañas diferentes. Dentro de esta gran caja tenemos un montón de cosas. Tenemos tablerillos, bueno, tablerillos o tableracos. Son cuatro losetas de dos lados que sirven como tablero para, para la base. Además tenemos fichas, un buen montón de fichas de cartón, fichas piedrecitas también de, de estas como gemas de distintos colores. Tenemos dados de varios tipos, dos dados de seis caras normales y luego varios dados rojos especiales que son dados de de combate, tenemos cartas por supuesto en varios, en varios mazos de, de cartas, en total son 136 cartas en formato, en formato Ocean tenemos algo de madera también, unos peoncitos porque al final es un juego de gestión de acciones y unos tablerillos de cartón para los jugadores además de un tablero extra para comprar desarrollos, por último en lo más llamativo, tenemos un montón de miniaturas que vienen en resina, son de bastante buena calidad y con, un, con un, un packaging, un empaquetado bastante bueno para que no les pase nada. Incluyen también unas bases, unas peanas, porque se ponen varias juntas, se pone el héroe y la mascota. Este juego salía en campaña, esta es la versión normal, no tiene extras de campaña, pero decir, por si os suena el nombre de algo, si habéis participado en School Tales, uno de los extras de School Tales era utilizar uno de los monstruos de EXO. En School Tales teníamos la, la tarjeta de personaje. Bueno, pues en EXO también había ese, ese crossover y en EXO uno de los extras, que aquí no viene, es poder utilizar a uno de los monstruos de, de Skull Tales, aquí, que creo recordar que eran los aborígenes que se pueden utilizar en este exo. Pero para eso tenéis que tener la versión Geek Starter, que no es la que se vende en las tiendas. Lo digo para que nadie se lleve a engaños. Y es nuestra última novedad de la semana. Ya veis, poquitas cosas. Falta alguna que no nos ha llegado todavía. Como digo, en agosto todo se retrasa un poco. Pero espero la semana próxima no. no os cuento por qué. La siguiente espero que podamos verlas. Así que os cuento lo poquito que llegó la semana pasada, que me ha parecido. Bueno, pues os doy mi opinión de las cuatro cosas que tengo aquí. La verdad es que ha habido muy poquito esta semana que probar, ya veis. Y la que, nos, la que viene nos espera menos. Bueno, luego hablamos de la semana que viene. Os cuento: Exit, Las Catacumbas del Terror. Este Exit doble es un tanto peculiar, ¿vale? No quiero hacer ningún spoiler. Pero deciros, supongo que ya lo sabéis, que esto es un juego doble, de manera que son dos partes. Es como si cogiésemos dos Exit y los juntásemos. El propio juego, a la mitad del juego, nos dice: Hasta aquí la primera parte, si quieres puedes parar y continuar otro día, lo cual está bien, nos da como un punto de inflexión y además viene bien preparado para precisamente parar y luego recuperar. También podéis jugar todo seguido, sin problema. Y debo decir que la primera parte es normalita, no especialmente brillante, es como cualquier exit, pero a nivel medio. Pero la segunda parte sí que brilla mucho más y es muy literal. La segunda parte me ha parecido espectacular eh, la resolución del juego, vale. Así que sí me parece muy recomendado cuando yo juego en dos tandas. Al llegar a la mitad que, que dejé la partida hasta, un, hasta el día siguiente, me quedé con la sensación de, bueno, la verdad es que mmm, no me aporta nada diferenciador y hay exits mejores. Pero después de terminarlo entero sí que me quedé con esa sensación de, uh, está muy bien. Así que muy recomendado. Bueno, si os gustan los exits, seguro que lo seguís todos. No quiero abrir debate, pero ya sabéis que estos juegos son de un solo uso, son de experiencia. Se rompen, se, se pintan, se doblan, así que... Este no hace muchos destrozos, pero hay algunos que son insalvables. Lo que, digo, lo que digo siempre, si nos juntamos varios amigos, dividimos el precio de esto entre cada uno de nosotros, la experiencia sale más barata que ir al cine. Vale, y el cine, pues todos pagamos gustosos, no tan gustosos, entre 7 y 11 euros, depende de dónde vayáis al cine, por ver una película de dos horas. Bueno, pues jugar a este juego de un par de horas os costará entre cuatro o cinco personas menos que ir al cine. Así que yo no veo tan mal lo de la experiencia, ¿vale? En cuanto a lo que cuesta. Es, hay que tomarlo así. Por lo demás, bueno, no me gusta que los juegos se rompan, siempre intento con los exits no romper cosas ni pintar cosas, pero estos juegos y este también, hay algunas que son inevitables, que os las rompéis o no podéis seguir. La Expedición Perdida. Este curioso juego que ya tiene tiempo y llega ahora a nuestra versión en español, como juego colaborativo, es. ¿cómo decirlo? como muy sorprendente. Porque nos permite ir pensando entre todos cómo optimizar las cartas que vamos a jugar, con un poco la suerte que hemos tenido para que los exploradores puedan llegar al final. Es muy de comerse el coco, vale, y si os gustan los colaborativos, sabéis que a mí me gustan, este no va mal para sacar en cualquier momento. Es cierto que hay otros colaborativos más brillantes, sobre todo pues por ejemplo para iniciar gente. La isla prohibida, sin ir más lejos, me parece mejor para iniciar que esta expedición perdida. Pero bueno, no está mal. La verdad es que es Bastante portable, solamente es el mazo de cartas, nada más, un par de meeples, un meeple. Y aunque en el vídeo de Conociendo dije que lo iba a decir y no lo comenté, este juego trae una versión en solitario, que cambian un poquito las normas, como es un colaborativo no hay problema, pero sobre todo una versión de enfrentar dos equipos, por eso trae dos meeples. Así que podéis jugar incluso un modo competitivo entre dos equipos enfrentados. pues ser incluso dos jugadores si queréis, por si os gusta un poco más la interacción, cosa no recomendada. Carcasón, ovejas y colinas, colinas y ovejas. Esta expansión ya tiene tiempo, poco puedo decir de ella. Es una de las mejores expansiones de Carcasson después de las clásicas de constructores y comerciantes o posadas y catedrales. Esta de Colinas y Ovejas es muy buena porque añade bastantes cosas interesantes. El tema del rebaño es muy interesante y el tema de las colinas, bueno, vale, tampoco está mal. Los viñedos tienen un punto para puntuar más, y bueno, luego más losetas. Lo que ya sabéis es que ahora esto viene con el aspecto del Carcassonne, a partir de 2017, todas las reediciones que se están haciendo ahora de Carcassonne ya vienen con este aspecto, precisamente comerciantes, catedrales y comerciantes, o, o la que he dicho antes, la de, la de las posadas y posadas y catedrales, y constructores y comerciantes ya tienen edición con el nuevo formato. ¿Vale? Pero ya venían en el Carcassonne Plus, de manera que bueno lo normal es que si tenéis el Carcassonne Plus, 2017, que es el que venía con este aspecto, ya tengáis esas expansiones. Y poco a poco van saliendo más. Si sois incondicionales de carcasones, una, ex, una expansión, yo diría que no debería faltaros. Así como hay otras, por ejemplo, la catapulta, que es un poquito más prescindible, pero esta sí que es recomendada. Y por último, la ciudad de Bindusan. Diría que es un compendio más ambientado de ambientación para un juego de rol, el resurgir del dragón, pero me encanta el detalle de que venga una aventura. Sabéis que yo no hago mis propias aventuras, no tengo cabeza para eso, siempre agradezco que vengan aventuras prediseñadas. Y que en un libro de ambientación eh, venga la aventura, para mí es un plus para comprarlo. ¿Qué quiero decir? Normalmente, los libros de ambientación de cualquier juego de rol, no suelo comprarlos. Vale, ni desde los de Star Wars, que me gustan bastante, ni, ni siquiera de la llamada de Kazulu que alguno hay, hay Investigador de años 20, etc. No son mi estilo. Porque la ambientación me da un poco igual porque no creo mis historias. Sin embargo... Todos los libros que tienen alguna aventura, sí que suelo comprarlos porque quiero usar esa aventura. Bueno, pues esta es la manera para gente como yo, que no tiene que por qué ser vuestro caso, de comprar un libro de ambientación. Y es que traiga una aventura. Y poquito más, estas son las cuatro cosas probadas esta semana. No va a haber kilómetros cero, vale, vamos a, os cuento ya, terminamos aquí, os cuento la semana próxima. La semana próxima estoy de vacaciones, que estamos en agosto, no habrá programa el sábado. Y eh, no tendremos tampoco novedades. Algún vídeo espero que sí tengamos por la semana, algún conociendo de las novedades de esta semana que acabamos de ver, pero no tendremos vídeo de novedades ni de opiniones. Y por tanto, como estoy de vacaciones, tampoco voy a sacaros kilómetros cero aquí porque tardarían mucho en llegar. Así que después de esta semana de agosto de, de vacaciones, ya retomamos con todo lo que falte, con kilómetros cero, etc. Vale, pues nada más, programa cortito y que paséis buena semana.